demás hermanos, nuestra Santa Eucaristía Dominical, pedimos en esta celebración por el eterno descanso de Alfonso Ramírez, Petra Dolores, Ramiro Ramírez, la salud de Víctor Manuel Torres Reyes, de Martín Lemos Urbina, la acción de gracias de la familia Peralta Catarino, de la familia Rojas Durán, de los peregrinos de Prensa Nacional, Estado de México, y de la salud de así como aquellas intenciones que todos traemos en el corazón y que le presentamos al Santo Niño Doctor con fe. Hermanos, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Quienes puedan tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como el horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene a consumir, los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. La belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban,
Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Él les respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta a sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por mi causa. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Quienes puedan, tomen asiento, hermanos, un momento. Llegamos, hermanos, con el favor de Dios, a este día, domingo 33 del tiempo ordinario. ¿Y eso qué significa? Que ya estamos solamente a un domingo de terminar no solamente el tiempo ordinario, sino además el año litúrgico, es decir, el año de una celebración de nuestra fe, que en 15 días estaremos iniciando uno nuevo, si Dios nos permite, con el tiempo del Adviento. Por eso, hermanos, en estos últimos domingos, últimos tres domingos, la liturgia nos propone meditar lo que la Iglesia conoce como la literatura apocalíptica. Y fíjate bien qué significa esta literatura apocalíptica. Vamos a empezar por lo que no es, porque a veces se nos es más fácil definir lo que no es para entender lo que sí es. En este caso, ¿qué no es la literatura apocalíptica? A veces, al escuchar ese nombre, apocalipsis, caray, algunos dicen eso suena como a película, padre, ¿no? Como que ya enseguida se va a acabar este mundo y van a bajar las estrellas y van a chocar contra este planeta, etc. Bueno, tendríamos esa persona, ya no veas mucha tele, tranquilo, de entrada. Y también pensar, oye, es que mira, si es cierto, la profecía maya ya se va a hacer presente. Tampoco es ese el apocalipsis. Oye, es que mira, este señor que nos dice con su literatura, me refiero a ese señor que espero que nunca le regales un peso, que se llama Dan Brown, que escribe novelas, por cierto, dice, es un género de novela apocalíptica, ¿no? Ahí donde te va a hablar acerca del código de la Biblia y de los secretos ocultos de los pasillos del Vaticano. Fíjate qué interesante, ¿no? Donde dice que si tú metes esas cifras y otras, vas a encontrar como los sucesos que han venido a lo largo de la historia, o incluso algunos, como el pobrecito este que murió, Walter Mercado y otros más, ¿no? Es que mira, ya viene la constelación de los tiempos y entonces el mundo se va a acabar. ¿Te acuerdas hace unos años, hace ya algunos años, 19 años, nos decían en el año 2000, ¿qué va a pasar? Se va a acabar el mundo, ¿no? Y nos asustaba. Yo recuerdo cuando era pequeñín, y tienes que comprar las velas de este color y de este tamaño, y en este momento las tienes que encender. Y cuando era ya el año 2000, el día primero, no se daban el abrazo, como esperando, ¿verdad? Que ahora vienen los zombies a que llevarlos, o no sé qué. Fíjate, todo.
no es el Apocalipsis, para que así lo entendamos. ¿Qué si es entonces el Apocalipsis? La literatura apocalíptica dentro de la Biblia se refiere a una voz profética. ¿Quién es un profeta? Acuérdate, el profeta es el amigo de Dios. Es ese amigo de Dios que platica con él y que le transmite el mensaje a su pueblo con un verdadero objetivo: que haya conversión y que haya, desde luego, esperanza en la vida futura. Por eso el profeta, así como escuchamos primera lectura, el profeta Malaquías dijo en 4 o 5 renglocitos, de una manera muy concreta: ya viene el gran poder de Dios como un horno ardiente. Ya viene, dice, como un horno ardiente. Y los que sean soberbios y malvados perecerán como la paja. En cambio, los que sean justos, ellos, para ellos, brillarán como el sol allá en las tinieblas. Fíjate cómo con esas palabritas nos acaba de decir todo. ¿Qué significa esto? Tengo que hacerme una pregunta en este día, ya casi al terminar el año litúrgico. ¿Cómo está constituida mi vida? ¿En dónde está fundamentada? ¿Está fundamentada en lo eterno o está fundamentada en lo pasajero? Si lo hago en lo pasajero, seguramente puedo ser malvado, puedo ser soberbio y desde luego puedo perecer como la paja ahí en el horno, como dice la palabra de Dios. En cambio, si vivo en el mundo de la justicia, ¿quién es justo desde el punto de vista de la Biblia? El justo es el que se ajusta al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el que dice: brillará como el sol ahí en medio de las tinieblas, dará luz, dará calor, etc. Ese es el verdadero mensaje apocalíptico. ¿Qué diría entonces Malaquías, no solo en aquel tiempo, sino ahora? ¿Cómo eres tú? A ver, en esta clasificación de dos polos, ¿dónde te colocas en este momento, siendo sincero contigo? ¿En el camino de la maldad y la soberbia, o en el camino que busca Dios en la justicia? Ese es verdaderamente el género apocalíptico. Por eso, cuando llegamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 21, hace un momento escuchábamos esta expresión de parte de Jesús, donde Él nos invitaba, sobre todo a los que estaban viendo el templo, estaban ahí emocionados, así como algunos veo están distraídos, están contando los angelitos. ¿Cuántos le pusieron a esta barra? Tantos, ¿no? ¡Ah, mira qué bonito! Hasta tiene hoja de oro de 24 quilates. Fíjate, Jesús les dijo: a ver, atentos, ustedes se impresionan por este templo que será destruido, todo se va a terminar. Oye, Señor, ¿por qué nos dices eso? Porque realmente la vida del hombre tiene que ir más allá, y entonces vas a pasar toda una serie de pruebas, de dificultades. Habrá hambres, guerras, terremotos, revoluciones, etcétera, etcétera, pero todavía no es el fin. Entonces, el fin, no el buen fin, porque aquí ya están pensando en el buen fin. Por cierto, tenemos oferta de confesiones a baja penitencia para que pasen estas tres partes. Hago mi publicidad también, ¿no? Entonces, ahí fíjate que realmente nosotros tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes de decir si es cierto. A ver, muchas veces yo me impresiono por todo lo de aquí afuera. Y por ejemplo, tocando este tema de mercadotecnia, ¿qué es lo que más se vende en la mercadotecnia? Dicen los medios electrónicos, porque son los que más. ¡Oh, wow! No, mira, la tele que hace esto, que hace lo otro, ¿no? Ahí la barredora eléctrica que ya va de trapear. La señora, cómprame mi esposo, mira, me va a ayudar también una que cocine por ahí de paso, ¿no? Y dice: mira, todo eso es curioso. Dice Jesús: te impresionas mucho por lo de afuera. ¿Por qué no te impresionas por lo de dentro? ¿Por qué no te impresionas de tu corazón, de tus capacidades?
¿Por qué no te impresionas de todo lo que yo te he dado? Donde tú vas a descubrir que ese mundo va a perecer, pero tú vas a permanecer. Y con este mensaje apocalíptico, Jesús nos quiere decir: pase lo que pase, yo tengo el mando sobre todo lo que existe. No te preocupes, tú estarás conmigo. Fíjate, ese es el mensaje padrísimo de fondo. No es para que Jesús nos asuste. Ah, sí, ¿verdad? Guerras te van a matar todo, tu familia se te va a voltear. Eso sí es cierto, dice Jesús, van a pasar cosas catastróficas, pero si tú estás conmigo, no te preocupes. Quien permanezca fiel hasta el final conseguirá la vida. Fíjate, ¿por qué Jesús dijo que no arruinara el templo? Aquí hay una gran enseñanza. Porque el templo de Jerusalén fue construido por un político corrupto de aquel tiempo, por uno que se coló al poder, que se llamó Herodes el Grande, y que entonces él, para proclamarse príncipe de Israel, instauró un mundo de mentiras, y para tener tranquilo al templo, al pueblo de Israel, les construyó un templo enorme. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Si tu vida es admirada porque la construiste como este templo a base de mentiras, a base de hipocresías, a base de falsedades, tarde o temprano se va a caer. En cambio, si tu vida está consolidada y construida en la verdad, consolidada y construida en la armonía de Dios, en el plan y proyecto de Dios, si la vamos haciendo día a día, de verdad construyendo, edificando, va a permanecer. Fíjate qué gran enseñanza. Los grandes monjes de la historia, como San Benito Abad, ellos decían, siempre se preguntaban: ¿esto que estoy haciendo, en qué me sirve para la vida eterna? Era siempre su pregunta. Fíjate cómo el apóstol Pablo, en la segunda lectura que le dirigió a la comunidad de Tesalónica, es una lectura interesante, porque la comunidad de Tesalónica, ellos decían: ah, pues si se va a acabar el mundo, si todos nos vamos a morir, pues entonces vamos a echar relajo, ¿no? Pues tranquilos, ¿no? Aquí vamos a pasarla bien, no pasa nada, y total, al final, pues Diosito que nos salve, ¿no? Dice que nos va a salvar. Así pensaron los tesalonicenses. Y entonces ven lo que dijo Pablo en esta lectura. A ver, dice: todos tenemos que trabajar, y trabajar de veras, ¿eh? Porque dice Pablo: ya me di cuenta que por ahí hay algunos tales que no hacen nada, que están echando la flojera y que están de verdad nada más de metiches, de metiéndose en todo. Ah, pero eso sí, quieren comer gratis. No, dice San Pablo, aquí el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahí tenemos que hablarle a muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo somos en casa, no? Pero si bien de aprovechados, ¿no? Bien son los hijos, ¿no? Hay algunos que no quieren mover ni un dedo. Hasta le dice la mamá: bueno, ya que no me ayudaste, aunque sea de por la tortilla, total, pues tú te comes como cinco. Ay, ¿y yo por qué? Pues, caray, ¿no? Todavía de que te las vas a comer, ni eso quieres ir a traer. A ver, ya, ensuciaste tu platito, al menos levántalo para llevarlo allá. No, si no le sirves rápido al Señor, se enoja, ¿eh? ¿O qué tal el Señor que no lleva dinero a casa? Ah, pero bien que exige la comida. Las mujeres se pueden defender. Dice la Biblia que el que no quiera trabajar, que no coma. Ándale, pues, y que lo castigaron, ¿no? Y entonces ya vi unas que están haciendo así al esposo, tranquilo, ¿no? Al rato arregla el asunto. Bueno, entonces, estos textos apocalípticos nos tienen que servir a todos, hermanos, para volvernos al objetivo. Preguntarnos: ¿cómo está fundamentada nuestra vida? ¿En la vida eterna o solo en esta vida pasajera? ¿Está puesta en la mirada a llegar a la fidelidad y eternidad con Dios, o solamente voy de paso? Fíjate, hermano, ya vamos casi a terminar este año 2019, si Dios nos lo permite. Sería interesante que te preguntaras en este momento
A ver, cuando inició el año, muchos de nosotros, si no es que todos, nos hicimos propósitos. Ah, mi propósito de año nuevo, ¿no? Y algunos hasta con las otras ni podían decir el propósito, ¿no? Ya, las 12 campanadas. Ah, está bien, está bonito, ¿no? Es un buen show, vamos a decirlo. Ok, ¿de qué te sirvieron esos propósitos? ¿Los llevaste a cabo? ¿Hay resultados? A ver, piénsalo, cada quien sabrá, ¿no? ¿Realmente realizaste lo que soñaste para este año? ¿O más bien te la pasaste soñando y durmiendo y mira, ya se te acabó el año? Algunos bien valiendo. No, voy a bajar de peso y todo. Mira cuánta gente vemos en el que no cabemos en las bancas. A ver si de veras. Y así, cosas concretitas, ¿no? Voy a cambiar, ahora sí voy a cambiar. Pues sí cambiaste porque ahora eres peor. Entonces, ojalá, de verdad, le echemos ganas todos. Por eso repito, palabras concretas. ¿Cómo consolido mi vida? ¿Cómo la fundamento? ¿Me gano el pan de cada día? Diría hoy San Pablo. ¿Estoy haciendo de mi vida una verdadera construcción o estoy haciendo una destrucción? Dios nos pregunta, casi al finalizar este año litúrgico, ojalá, hermanos, estemos abiertos a la fe, estemos abiertos a la esperanza, para que aquello que hoy Dios nos pide en su palabra, lo llevemos a orden obra. Tenemos aún algunos días, no solo de este año, sino algunos días de nuestra vida. ¿Cuántos? ¿Cuáles? Le preguntaban a Jesús. Tú tranquilo, los que Dios te regale, pero a vivirlos como mejor se pueda, como mejor fruto le saquemos a esta vida. Que así sea. Todos se bien. Vamos, hermanos, ahora juntos a profesar nuestra fe. Para ello les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Presentamos nuestras peticiones, a cada una de ellas iremos diciendo con fe: Padre, escúchanos. Por nuestra Iglesia diocesana, para que disponga de los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su actividad y mantener sus obras apostólicas, oremos. Por los jefes de las naciones, que Dios les conceda buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones, oremos. Por la paz en nuestra patria, que el recuerdo de la revolución nos mueva a buscar permanentemente la justicia en México, oremos. Por los pobres y excluidos, que por nuestras obras se manifieste en ellos el amor y la misericordia de Dios, oremos. Por nosotros, que el Señor nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para saber de en silencio, hermanos, presentemos las intenciones que todos traemos en nuestro corazón. Asiste, Señor, a estos siervos tuyos que con fe presentan sus plegarias. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, quienes puedan sentados cantamos. Thank you.
tarde, Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida a la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único impartido celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco,
Con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Alfonso Ramírez, Petra Dolores, Ramiro Ramírez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de la salud de Víctor Manuel Torres Reyes, la familia Peralta Catarino y la familia Rojas Durán, que te dan gracias. La salud de Martín Lemos Urbina, de Eric Morales, la acción de gracias de los peregrinos de Prensa Nacional, Estado de México, y de aquellas intenciones que todos traemos en nuestro corazón y con fe te presentamos. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Isabel de Hungría y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con él y en él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes están preparados para comulgar, habrá dos sacerdotes en la parte de atrás. Les pido por favor a los del pasillo, denles espacio para que pasen. Otras dos filas aquí al frente, participamos en Buenos días, hermanos y hermanas.
Buenos días. Estamos con ustedes los misioneros apóstoles de la palabra. Somos una familia misionera al servicio de la Iglesia Católica. Realizamos nuestra misión en todo el continente americano, en Europa, en España, en Portugal, en Italia y en Cabo Verde, África. Estamos pidiendo su colaboración para continuar con las obras de evangelización. Hemos traído algunos proyectos de oración, discos con alabanzas, cantos de meditación, rosarios. Estamos presentando el calendario 2020. Es un calendario bíblico y misionero. Contiene los textos de las lecturas de todos los días, lecturas, salmo y evangelio para cada día y algunas catequesis para cada mes. El donativo es de 20 pesos y lo estamos ofreciendo en la salida lateral. Los que gusten apoyarnos, muchas gracias. Buenos días.